Saluda al día con Shea Bertoni. Gracias y bienvenidos a una nueva entrega de Salud al Día. Hoy vamos a estar revisando distintas informaciones en el programa, como siempre a la vanguardia en materia de salud. Pero vamos a comenzar revisando y analizando una polémica que ha traído en las últimas semanas que tiene que ver con el tema de los implantes mamarios y específicamente con una marca que viene de Francia, PIP por sus siglas conocido, PIP. Pero no solamente nos vamos a centrar en esto, vamos a aclarar. Ustedes me han enviado sus mensajes, sus inquietudes a @ShiaBertoni, nuestro Twitter, y también a través de nuestro correo saludaldiaconshiabertoni@gmail.com. Gracias por confiar en nosotros y permitirme. Es una motivación definitivamente para poder traerles toda esa información que usted requiere y comprometerlo con su calidad de vida. Hoy, más allá de esta polémica que la vamos a aclarar con el doctor, vamos también a hablar del cáncer de mama, vamos en general de la situación que existe alrededor de colocarse un implante, los pros, los contras, todo lo que debemos hacer y lo que debemos evitar también. El doctor Ricardo Paredes nos permite entrar en su consultorio, robarle este tiempo del día para que Salud al Día pueda traer de la mano de un experto mastólogo, oncólogo, precisamente toda la información. Muchas gracias, doctor Ricardo. Antes que todo, gracias a ti por dedicar este tiempo también al público que merece conocer mucho en general acerca del cáncer, que es mi especialidad, y por supuesto de esta complicación actual de un tema tan importante como es la prótesis mamaria, sí, que es un tema de actualidad debido a que todas las mujeres en la actualidad quieren tener prótesis. El regalo de 15 años de las niñas es una prótesis a los 18, no a los 15. Terrible, que me parece tema terrible, por cierto, ese de tan sí, chiquitas. Pero eso es una cosa que pudiéramos analizar. Eso es lo primero más adelante que puedes analizar, que a las 15, 16, 17 no bueno, se deben colocar prótesis. Después del 18, de los 18 años, que se completa el desarrollo mamario. ¿Por qué mamario? No? Vamos a dejarlo claro. Porque de una más vez o menos a esa edad es que termina el crecimiento de todos los adolescentes en este caso. Entonces se espera que se combine para que puedas tener un, a partir de ahí, cualquier cambio fisionómico es más difícil. Cambio, hasta esa edad están creciendo. Eso tiene que ver mucho y a tocarlo, ya que el doctor nos dio la oportunidad de abrir el tema con algunas decisiones que muchas mujeres tomamos a veces exageradas, muchas por culpa de tomar esa decisión exagerada una y muchas otras por ponerse en manos no responsables y manos no expertas a la hora de someterse a una intervención de este tipo. Ahí hay que tener cuidado. Es un tema que vamos a analizar más adelante, como lo conversamos usted y yo antes cuando nos poníamos de acuerdo precisamente para presentarles esta conversación. Sí. Pero comencemos con el PIP. Tengo muchas preguntas, son muchas las inquietudes que me han llegado. Estaba de viaje y justamente de vacaciones y todo eso estaba una revolución informativa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. 20 casos de muerte en Europa, precisamente en Francia. No tenemos cifras nosotros claras en Venezuela ni en el resto, pero sí sabemos, por ejemplo, de 340 casos que llegaron a Perú, de estas prótesis que fueron compradas, que ya están siendo extraídas. No tengo tampoco la cifra de Venezuela, pero lo que sí tenemos es una realidad cruda de que existe esta prótesis, que muchas pudieran tenerla, que no culpemos al cirujano, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo primero ahorita, en este momento, que una mujer esté angustiada y que nos esté mirando y tenga su prótesis puesta y no sepa de dónde viene? O porque botó su papelito, o porque no lo tuvo, no supo dónde, porque deberíamos tenerlo y ahí sale, ¿cierto? Denos primero esa apertura. Lo primero que te voy a aclarar es que dejemos el nerviosismo. El primer mensaje de este programa debe ser tranquilidad. Todas las prótesis están expuestas a la ruptura. Todas, porque es un material, en este caso es silicón, que se puede desgastar y se puede romper. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas prótesis PIP particularmente? Aparentemente están hechas de mala calidad, con menos capas de protección, y entonces se desgastan con más facilidad y tienen un porcentaje mayor de ruptura. Lo que representa que el contenido, que en la actualidad es más cohesivo, es como una gelatina, se pudiera salir y tener contacto con la cápsula cicatricial que tiene la mama, que lo crea el organismo como un rechazo a ese cuerpo extraño que es la prótesis, y entonces irrita, produce líquido alrededor de esto, produce molestia y puede llegar, por ejemplo, a inflamar los ganglios axilares. Pero eso puede pasar con cualquiera. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es calma, tranquilidad. Pudieras tener las PIP o pudieras tener cualquier otra marca, pero si tienes particularmente la PIP, sabemos que entonces pudieran ser un producto de memoria, de ruptura. Entonces, ¿qué debemos hacer? No es que tenemos que salir a cambiar las prótesis.
No es que tenemos que correr desesperadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarnos. ¿Cómo nos evaluamos? ¿Cómo te evaluarías la primera vez que te vas a colocar una prótesis? Si eres una mujer mejor, menor de 35 años, y por ahí utilizamos entonces la cuña para colocar la parte oncológica, si eres mayor de 35 años en nuestro país, se debe realizar una mamografía. Una mamografía. Entonces, si eres mayor de 35 años, mamografía y ecosonograma. Si hay algún signo de ruptura o daño o inflamación, entonces llegar a la resonancia magnética, y si esto demuestra una ruptura, entonces proceder con tranquilidad, con un especialista adecuado, con conocimiento, un centro adecuado también, al cambio de las prótesis. Digo cambio, no retiro, porque si tú te pusiste una prótesis tienes y te quitas, tienes que devolver eso otras. Eso es una realidad. Exactamente. Importante. Y se hace en el mismo procedimiento, o sea, sacas la prótesis rota, lava la cavidad y vuelves a colocar una nueva. Nuestra recomendación. Es lo mismo que se hace, disculpa, doctor Ricardo, cuando la prótesis ya ha tenido su tiempo de vida. Exacto. Que tengo entendido que son 10 años. 10 años, aunque yo estuve revisando y escuchando y aparentemente no hay un tiempo establecido. Pero tú, por ejemplo, calcula que una muchacha se colocó unas prótesis a los 20. Uh-huh. A los 30 años, de repente todavía no tiene hijo, ya tiene 10 años con la prótesis. Ya la mamá por gravedad ha caído, sí, o ha engordado o ha adelgazado. Entonces ya hay cambio, entonces normalmente la gente recomienda que, bien, se cambie, ¿ok? Que es lo mismo que se hace entonces con este cambio. Con este cambio, sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, si está rota, ¿qué puede pasar? Simplemente si puede inflamar el tejido que cubre la prótesis. Se lava, se colocan antiinflamatorios, se colocan antibióticos y ya está. Y se cierra la herida y la cambiamos. Nada complicado, nada malo, no va a pasar en todas las mujeres que tienen prótesis PIP, no va a pasar. Entonces lo podemos tomar con calma, solamente la que la tiene rota puede correr un poquito más, pero las otras pueden estar incluso con sus prótesis hasta que den algún síntoma. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que yo pudiera en este momento estar sintiendo o ver o observar de una manera clara que en mí algo está mal con la prótesis? ¿Dónde están esos signos que me llamarían a la alerta de tengo que ir a mi especialista para que entonces se haga el diagnóstico profundo? Esa pregunta es fundamental. Fíjate, ¿qué puede pasar? Puede aumentar del tamaño la mama. Puede haber signos de inflamación. Puede haber un aumento en los ganglios axilares como parte de la reacción inflamatoria de este silicón que se pone a la cápsula. Que no necesariamente, usted me lo ha explicado, es que es un cáncer. No, para nada. Cuidado. Sí, ajá, exactamente, es importante. Y hemos tenido casos donde el primer signo de consulta es el ganglio en la axila, y cuando evaluamos a la paciente totalmente asintomática, tiene una prótesis rota y ni se ha dado cuenta. Entonces nuestro llamado es al chequeo, a la evaluación de la paciente a través de mamografía a partir de 35, del ecosonograma en menores de 35 y la resonancia magnética si alguno de estos procedimientos demuestra alguna alteración. Hay muchas consideraciones que tratar. Tengo muchas interrogantes, además también de nuestros televidentes, que lo he unido también con los de la radio. A través del programa Un Café con Shia, usted, gracias, además me ha apoyado muchas veces en 99.1. He tomado varios cafés contigo. Hemos aclarado mucho tomándonos una buena taza de café. Aquí lo vamos a hacer igualmente, porque hay que dejar claro muchas cosas a la hora, del antes, del durante, y ya el después cómo se va a manejar, porque siempre he comentado, doctor, que el tener una prótesis mamaria, cuando tú tomas esta decisión, cuando ya tú tienes un seno que tiene algo que no es natural, que no es de él, tú no tienes un seno normal. O sea, no estamos hablando que sea normal y cuidado, pero no es normal. ¿Sus cuidados deben ser otros o no lo deben ser? Vamos a hablar un poco hasta de la manipulación de ellos, hasta de las relaciones íntimas, y vamos a aclarar algunas dudas, pero lo vamos a hacer cuando regresemos. Vamos a una pausa. Seguimos viendo además material súper interesante que el doctor me está mostrando. Cuando regresemos, el doctor Ricardo Paredes en Salud al Día, abriendo precisamente y aclarando todo lo que tiene que ver con este tema de las prótesis mamarias, el cáncer de mamas y todos estos temas que atañen a nosotras las mujeres para una mejor calidad de vida. Venimos enseguida. Salud al Día con Shia Verde.